La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late night, booty calls, shiny disco balls. Hola amigos, bienvenidos. Esto es Apuro Golf. Desde acá, desde Río Cuarto, recorremos todas las canchas de la provincia de Córdoba y San Luis. Con la emisión de América Sport salimos a todo el país y el mundo. Así comenzamos. Estuvimos en el Villa Mercedes Golf Club, allí conversamos con Carlos Frasinelli. Él es el capitán de la cancha y esto nos dijo. Usted hace más de 20 años que está en esta cancha, cuénteme sobre la cancha de Villa Mercedes. Sí, hace 20 años que estoy jugando al golf en este club y que soy capitán de cancha con la nueva comisión que hace 5 meses que se asumió. El presidente con quien empecé a jugar al golf y somos amigos, me dice, Carlos, ayúdame en la cancha. Bueno, entonces accedí a colaborar, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en otros aspectos de la agronomía, como la producción animal. Acá en San Luis la producción animal es muy importante. Pero bueno, estudié, leí sobre canchas de golf, hablé con otros ingenieros agrónomos especializados. Tenemos asesoramiento de un ingeniero agrónomo de la asociación que nos ayuda, nos visita. Así que bueno, siendo ingeniero agrónomo entiendo mucho más rápido la sugerencia que nos hacen, ¿no? Así que tenemos un plan de trabajo anual sobre las actividades de la cancha y tratamos de ir cumpliéndolas, ¿no? Es una cancha que tiene 18 hoyos y los greens han sido sembrados con agrostis. Antes, cuando no estaba el agrostis, eran greens de Bermudas y todos los otoños había que resembrarlos con pastos de invierno. En esta oportunidad, al ser sembrado con agrostis, que es un pasto que está verde todo el año y tiene un crecimiento otoño-primaveral, no hace falta más resiembra, ¿no? Así que es un pasto de altísima calidad, genera muy buen movimiento de la pelota. Son greens que hay que cuidarlos, obviamente. Controlamos permanentemente hongos, hay que estar controlando. También hay que fertilizar con fertilizantes especiales que son de liberación lenta, con granulometría muy chiquitita para que no sean agarrados por las máquinas de cortar el césped, ¿no? Pero tienen muy buena calidad. Los profesionales que han venido a jugar esta cancha nos han dicho que se sienten bien jugando estos greens, ¿no? Vemos justamente, usted habló de hongos, que en el putting green tenemos algunos hongos. ¿A qué se debe esto? Está permanentemente al acecho el hongo y cuando nos descuidamos con la fertilización, es decir, el ataque de hongo puede ser mayor todavía. Así que ya hemos aplicado fungicida. Y próxima, eso hay que hacerlo permanentemente, como preventivo. ¿Qué sucede con el fungicida para que no estropee o mate el césped justamente tan lindo que tienen ustedes acá? No, al contrario, no. El fungicida afecta a los hongos y dejan de afectar el hongo al ser controlado. El pasto rebrota bien
y con la fertilización y el riego que está permanentemente, se puede superar perfectamente. ¿Ustedes tienen riegos por aspersión? Tenemos riego por aspersión en los greens y en los fairway también. ¿Cuántas lagunas tiene la cancha? Y la cancha tiene 5 lagunas. Tienen 5 lagunas y después tenemos 45 bunkers. Y la segunda vuelta, porque primero empezó como 9 hoyos y hace 10 años aproximadamente se construyeron otros 9, por lo tanto hay 18 en este momento. La segunda parte tiene menos árboles, pero estamos en ese... ahora justamente en este mes vamos a poner unos 50 o 60 árboles más, porque esa segunda vuelta está a falta de árboles, ¿no? ¿Usted sabe más o menos la cantidad de árboles y el tipo de árboles que hay plantado? La cantidad en este momento no te la puedo, si te doy un número te mentiría, pero está bien de árboles la primera vuelta. La segunda vuelta, que es más nueva, está con árboles más chicos. Y la idea es seguir poniendo más. Pero la cantidad total de la cancha no sé. Hello world. It's nice to meet you. I've been waiting for this moment to come my whole life. Hello world. The past is over. It's time for us to come together and make the future right. I had an epiphany one night, looking at the endless star-filled sky. The world is it doesn't matter who you are, the sun still sets the same. Hello world, undivided. Don't matter if you win or lose, it's how you play the game. The world is ours. The world is ours. Gustavo Borgoño fue el organizador, una empresa concesionaria de automotores que organizó este fantástico torneo aquí en el Villa Mercedes Golf Club. Por supuesto, hablamos con Gustavo y esto nos dijo para todas las cámaras de Apuro Golf, para el país y el mundo. Bueno, Gustavo, la oportunidad de Apuro Golf de encontrarnos acá en esta fantástica cancha. Yo pensé que vos estabas encargado de todos los torneos, pero me dijiste no, organizo este y contame qué tipo de torneo organizás. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por estar acá, por venir a acompañarnos. Organizo un circuito que lleva el apellido y el nombre de nuestra empresa, que es Borgoño Automotores. Son 6 fechas. Donde jugamos a veces 18 y a veces 36 hoyos medal play. Cada vez que se juega 18 o 36 se suma una tarjeta, de las cuales cuando tenés 4 presentadas ya podés participar para un sorteo final que va a ser de un LED, en caso de que nadie en ninguna de esas 6 fechas se saque el hoyo en uno, que es un LED de 32 pulgadas para que lo tenga. Y la verdad que hoy no nos ha acompañado mucho el tiempo, pero ha venido mucha gente a jugar, así que contento. Además de organizar, te vimos de que también estuviste jugando. Otra vez se lo hemos dicho, cada tanto decimos lo mismo, ¿la pelotita te ganó a vos o vos le ganaste la pelotita? No, hice hoy un buen score, hice 75 para un día muy difícil, pero bueno, la cuestión es divertirse, la verdad que vinieron muchos amigos a jugar, la hemos pasado bien, hemos colaborado con el club, que el club necesita que todos pongamos un granito de arena para poder
salir de una situación difícil, que es la misma que lleva el país. Así que bueno, toda la gente ha venido y ha acercado para colaborar. Contame un poco sobre la cancha, tengo 18 hoyos, ¿cuántas yardas tenemos? Calculo 6.000 y pico de yardas, contame un poco. Sí, son aproximadamente 6.900 por lo que yo sé, y bueno, son 18 hoyos, cuesta mantener una cancha de 18 hoyos, por eso te estoy diciendo de que es bueno que la gente venga y participe y que todos colaboren. Y bueno, estamos muy contentos porque realmente si vos diste una vuelta te habrás dado cuenta que la cancha está muy linda y tenemos buenos greens y bueno, la gente que labura acá en el club se porta, la verdad. Es muy linda y muy trabadita. Sí, es trabada. Nosotros la conocemos, pero el que no la conoce es un chico que vino de Moldes. Ese pibe no había jugado nunca, bueno, igual hizo un buen score, pero dice, no, qué linda cancha, pero complicada. Contame un poco qué sucedió hoy, vino de gente de otros lados, inclusive creo que escuché algunos mendocinos, no sé si vinieron de Mendoza o viven acá, pero escuché una tonadita mendocino por ahí también. No, son esa gente que vive acá. No, los chicos que vinieron son gente del norte, que viene de Villa Dolores, de Merlo, de Tirizarao, de Concarán, y bueno, gente de San Luis también ha venido. Y del sur de Córdoba, de Moldes, también ha venido gente, así que bueno, muy agradecido con ellos que nos siguen acompañando. ¿Cumplieron las expectativas de la cantidad de jugadores que esperabas? Sí, para un día como hoy metimos casi 60 jugadores, es un montón, la verdad que estamos muy agradecidos con la voluntad de la gente, porque hay gente que tiene mucha edad y sin embargo ha venido a jugar, hoy estaba muy frío, así que bueno, muy agradecido porque la gente apoya. ¿Sabés si hay alguna escuelita de golf o hay alguna clínica que hicieron o que están por hacer dentro de muy poco? Mira, la escuela de golf funciona todos los días sábados, bueno, hoy justamente no ha funcionado por una cuestión del clima, pero sí tenemos una escuela de golf, el profesional del club que es el que la atiende, y bueno, y mañana hay un campeonato de fútbol y le metemos actividades todo relacionado con el golf, así que la verdad que estamos tratando de sacar el club adelante. Gustavo, de ya muchísimas gracias por esta nota y ahora vamos junto contigo justamente para la entrega de premios. Bueno, cuando vayas a la entrega de premios te vas a dar cuenta que bueno, yo he implementado una modalidad escuchando a los más viejos jugadores que dicen que estamos cansados de trofeos, queremos volver con algo a la casa. Así que hemos puesto ropa de cama, el torneo pasado pusimos relojes de pared, siempre vamos cambiando para que la gente cuando llegue a la casa, por ahí la mujer cuando dice te fuiste todo el día, pero que vuelva con algo en el bolsillo para que estén felices. Así que bueno, te agradezco que hayas venido, que hayas tenido la paciencia de esperar todo este tiempo con un día tan feo. Y bueno, vamos a mirar el programa y le estamos diciendo a toda la gente, lo vamos a publicitar en entrega de premios. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos, gracias. Pausa y ya volvemos con más A Puro Golf. Copia Centro, tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas. Copia Centro, de Héctor Zanini, con la mejor atención desde hace más de 30 años. Te espera en 25 de mayo 16. El teléfono es 464-6432. La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro. Copia Centro. Cabral Uniformes, guardapolvos, chaquetillas, chombas, remeras, gorras. Cabral Uniformes, Arroyo Piedra Blanca 622, frente a los remises de la terminal de ómnibus. Cabral Uniformes, teléfono 463-4770, Río Cuarto. Shines, Baby Shines. Si te gusta mimar tu auto, no podés dejar de vernos. Pulido, encerado, limpieza de tapizados, polarizados. Venta y colocación de luces de xenón, black housing, ploteo. No te olvides de Shines, Baby Shines. El mejor mimo para tu vehículo. Búscanos en Facebook como Shines, Baby Shines. O al teléfono 0358-155-090-100. Shines, Baby Shines. Todo el control, todas las cuentas, todo pilas. El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas y la más amplia línea de calculadoras Casio. Todo pilas, líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos. Sobremonte 638, local 21. Transacciones inmobiliarias de José Alejandro Centeno. Si buscas alquilar o vender, transacciones inmobiliarias. Calle Mendoza 1471. Teléfono 46-44-398. Celular 156-021-976. Río Cuarto, Córdoba. Muebles en Río Cuarto, la mejor calidad en madera de pino natural. Contáctenos al 0358 46 46227. Sus muebles con la mayor calidad en maderas. Muebles en Río Cuarto.
Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil, con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Jorge Estrada es uno de los socios fundadores del Villa Merced Golf Club y, por supuesto, hablamos con él. Nos contó toda la historia de cómo comenzó esta cancha y cómo se realizan los torneos en el día de hoy con un predio realmente fantástico. Un día en el que hoy, por ejemplo, nos tocó lluvia, pero los jugadores, por supuesto, en esta pasión que nos une, que es el golf, no abandonaron el torneo. Y así nos cuenta Jorge. ¿Cómo comenzaron con esta fantástica cancha aquí en el Villa Merced Golf Club? Bueno, Jorge Estrada es uno de los fundadores, uno de los que hizo posible esta cancha cuando en aquel momento tenían 6, 7, 8 hoyos y ahora logramos tener los 18. ¿Por qué nos cuenta un poco la historia de esta fabulosa cancha? Bueno, esto ya son unos cuantos años, ya son más de 35 años que estamos tratando de jugar el golf. Empezamos jugando en una cancha que estaba acá al sur de la ciudad. Una linda cancha, era un lindo terreno, pero que evidentemente estaba muy lejos porque los golfistas no iban a jugar allá. Y recién hace más o menos 30 años se hizo un convenio con el automovilismo, con el Automóvil Club Mercedes, y se utilizó como sociedad el predio este de acá, que era de los automovilistas, pero todo lo que es el clubhouse y todo lo demás no tenía nada. Entonces lo hicimos nosotros, lo hicimos en conjunto y empezamos con 6 hoyitos que habíamos, que teníamos dentro del circuito de automovilismo. Empezamos ahí. Con el correr del tiempo el automovilismo fue cada vez más necesario poner dinero, entonces los mismos automovilistas dijeron que no podían seguir. Entonces ya quedó, y personalmente yo fui a cada automovilista a preguntar si querían seguir y qué sé yo, y no hubo caso. Ellos se separaron, se fueron, no hicieron ninguna otra cosa, y así que nos quedamos con todo el club nuestro. Y en un principio yo tuve la satisfacción de diseñar los primeros 9 hoyos, que los terminamos hace 24, 25 años. Y jugamos bastante tiempo, con mucho entusiasmo, íbamos mucho a todas las provincias vecinas, sobre todo Córdoba, Mendoza, San Juan, La Pampa, el jockey golf de La Pampa, a Río Cuarto fuimos mucho, y ellos son los padrinos nuestros, son Río Cuarto. Y aproximadamente hace unos 10, 11 años, decidimos hacer los 9 hoyos restantes. Había gente como para poder encararlo, ¿no es cierto? Encararlo, pero evidentemente era muy mucha plata, y el gobernador de Rodríguez Adol fue el primero, el primero de la dinastía Rodríguez A, nos dijo que nos iba a dar todo mientras nosotros hacíamos y inaugurábamos los 18 hoyos. Y nos pusimos en campaña para hacer los 18 hoyos, hicimos 7 u 8, no, 6, hicimos 6 primero, o sea que teníamos 15 hoyos, y después yo ya me fui, como ya un poquito de entrado en edad, ya no quise tener más el pasarme dentro del club, más que en mi casa, la familia y qué sé yo. Bueno, uno tiene que aflojar en el tiempo, tiene que aflojar. Y realmente se hizo un gran apoyo del gobierno,
pero muy buen apoyo, y se hicieron los 9 hoyos restantes y se empezó a hacer el primer torneo internacional de San Luis, ¿no? Que tuvo muchísimo más aceptación al principio que en los últimos años. Claro, todo se debe a lo mismo. La cantidad de dinero que uno tiene es, mientras más cantidad de dinero tiene, los torneos son mejores. Y en un principio se hicieron muy buenos torneos, tuvimos las mejores figuras argentinas y de Sudamérica, las tuvimos jugando acá. En fin, fueron unos lindos torneos. Pero posteriormente ya empezó a bajar y ahora lo hacemos simplemente por una costumbre y porque los mismos profesionales nos dicen, che, este año van a hacer. Sí, lo vamos a seguir haciendo, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Con poco dinero. Porque el último torneo fueron 170.000 pesos, el caché completo, o sea, prácticamente nada, para un torneo de golf prácticamente nada. Bueno, pero lo que más nos vale, digamos, como una jerarquía para nuestro club es que lo hicimos todos nosotros. ¿Sabe la cantidad de hectáreas que tiene el predio? 38 hectáreas son 38 hectáreas. Lo tengo muy bien porque yo fui capitán de cancha muchos años y además de eso, para hacer entrar 18 hoyos había que estudiarlo muy bien. A mí me llevó 2 años medir, probar y qué sé yo, hasta que pudimos entrar los 18 hoyos. Y tanto es así que entraron porque había mucha gente que pensaba que no entraban los 18 hoyos. Y actualmente no solamente que hemos tenido los 18 hoyos, que estamos jugando los 18 hoyos y en bastante, bastante buenas condiciones, sino que además tenemos un barrio privado que nos llevó casi 4 hectáreas y chirola, 4 hectáreas y media casi, que nos ha llevado ese barrio privado, o sea, que realmente entraba. Pero para eso hubo que estudiar muy, muy, muy bien la forma de diseñar la cancha como para poner. Los country tienen cancha de golf y se llevan muchos de los jugadores de toda la vida. ¿Eso sucede también acá en San Luis o por suerte y hasta ahora no? No, acá hay un solo country que tiene una cancha de golf de 9 hoyos y es una canchita que es para los socios, prácticamente para los socios de ellos nomás, es una cancha más bien corta, es una cancha corta, aunque está muy bien, siempre muy bien preparada, muy bien acondicionada, pero tiene 9 hoyos y no tiene mucha aceptación. En cambio acá esto es, a pesar de ser más caro, ¿no es cierto?, porque esto es algo bastante, bastante caro, uno tiene la libertad de decir estoy en un club y soy tan dueño como todos los demás. Entonces eso es muy lindo en el golf, sobre todo en el golf, eso es algo muy, muy agradable. Uno venir a jugar a su casa no es lo mismo que ir a pagar un green fee en un country. Por supuesto. Entonces, lógicamente que esto tiene mucho más aceptación. Dentro de poquito tenemos justamente entrega de premios. ¿Cómo ha sido el score suyo hoy en la cancha? Hoy terrible, terrible. Sí, hoy he jugado, no me ha salido nada, no le he pegado a nada, he sido tremendo. Me quedó 76, 4 arriba el par, pero es porque ya son los años y las mañas son muchas, pero realmente jugué muy mal, muy mal. Bueno, Estrada, ya el agradecimiento de Apuro Golf por esta nota. Muchas gracias y felicitaciones por la cancha. Al contrario, cualquier cosa a disposición de ustedes. Gracias. Por supuesto, el agradecimiento, como lo dijimos antes, para toda la organización que estuvieron presentes aquí en el Villa Mercedes Golf Club. El agradecimiento también para todos los jugadores y la gente del buffet. Muy buena la atención que tuvieron para con las cámaras de Apuro Golf. Un día lluvioso, frío, pero que por supuesto los jugadores estuvieron presentes en la cancha. Se batieron números espectaculares en los golpes. Y aquí estamos con las cámaras de Apuro Golf, recorriendo imágenes de lo que fue el torneo en el Villa Mercedes Golf Club. Villa Mercedes Golf Club en la provincia de San Luis, un predio digno de visitar. Estos son los resultados del Villa Mercedes Golf Club.
Categoría de 0 a 12. Tercer puesto para Osvaldo Rubio con 75 golpes. Segundo puesto, Martín Bardesi con 73 golpes. Y primer puesto para Javier Ramallo con 73 golpes. Categoría 13 a 24. Tercer puesto para Cristian Reyero con 73 golpes. Segundo puesto para Alexis Álvarez con 71 golpes. Y primer puesto para Beltramone con 70 golpes. Categoría 25 a 36. Tercer puesto para Martín Gutiérrez con 76 golpes. Segundo puesto para Alejandro Scabarda con 74 golpes. Y primer puesto para Matías Rubiolo con 72 golpes. El long drive fue para Pablo Vic. Los approach fueron en el hoyo 2 para Carlos Cariaga. En el hoyo 5 para Lucas Jiménez. En el hoyo 13 para Alexis Álvarez. En el hoyo 10 para Martín Sola. Amigos, de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Apuro Golf. En esta oportunidad fue en el Villa Mercedes Golf Club, una cancha realmente fantástica. El agradecimiento nuestro desde ya a la excelente atención que tuvieron toda la gente de la organización y los jugadores para las cámaras de Apuro Golf. Nosotros, si Dios quiere, nos volveremos a ver el próximo fin de semana con un nuevo programa. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte. Chao. So good.